héroe albinegro, el mosquetero de oro, el máximo artillero del Corinthians, el peruano que hizo campeón del mundo al Timao, el guerrero fiel que conquistó a los brasileros a punta de goles. Los hinchas quieren copiar su look, la prensa carioca no se guarda palabras para elogiarlo y hasta tiene un plato con su nombre en la carta de un restaurante. Por si fuera poco, hoy podría llevarse junto a su equipo la Copa del Torneo Paulista. A puertas de ser campeones de campeonato paulista y eso también es una ilusión grande, ¿no? Así que esperemos salir campeones. Pese a que esta semana el Corinthians se despidió de la Copa Libertadores, nuestro depredador se ha metido al bolsillo a la torcida brasileña y no es para menos. Lleva anotados 20 goles en 29 partidos y está a punto de batir la marca de un jugador histórico de la camiseta albinegra, Ronaldo, el fenómeno del Corinthians. Antes do Paolo, a gente tinha um outro sistema, uma outra função dentro do campo. Todo um sistema foi meio que mudado para que ele pudesse jogar. Lo curioso es que en Brasil no solo admiran la técnica, el compromiso y la pasión de este guerrero. El más peligroso de Corinthians. Paolo Guerrero, por favor. Mi papá es peruano, mi guerrero es mi ídolo. O sea, es el único que da la cara por la selección. Con Guerrero hasta la muerte, espero que con entre Ecuador y Colombia haga un buen partido. Los hinchas también quieren lucir como él. Aquí lo hemos visto entrar y salir de la cancha con varios looks, pero en el país carioca solo se habla de ese peculiar peinado que ha impuesto la moda entre los jóvenes, que con tan solo 20 reales pueden quedar como el delantero más popular del momento. El corte de Guerrero, ¿no? Parte Guerrero. El corte de Guerrero. Guerrero. ¿Son jugadores ustedes? ¿Jugadores de menores? 17. Son 17. ¿Dónde se va? ¿Se va? ¿A dónde se va? Flamenguil. Guarú. ¿Puedes mostrarnos tu... El corte. ¿El corte es de quién? Do Guerrero. Do Guerrero, pero te falta para el costado, debería ser, ¿no? Só que jogando bola ahí ficou ya grande ya. ¿Por qué? ¿Te gusta mucho Guerrero? Gosto, muy bom. Ele joga demais. ¿Cuánto cuesta, cuánto vale un corte como Guerrero? 10 a 20 reais. 10 a 20 reais. ¿Y tú vas al peluquero y le dices como Guerrero? ¿Así le dices? Sí, falo para cortar que ni él. ¿Y él ya sabe? Sabe. ¿Sí? ¿Cuántos de tus amigos se han cortado así? Ah, muchos. Prácticamente todos mis amigos. ¿Tú pensaste que ibas a causar este revuelo con el look? No, definitivamente no. Pero bueno, ven que la gente se encariña tanto conmigo, ¿no? No vuelvas a cambiar el look porque si no la gente va a volver y volver, ¿eh? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Guerrero fez gol, Corinthians campeão, bicampeão mundial. E deixa eu ver aqui, dá uma voltinha aqui pra gente ver. Tá parecido mesmo, tá parecido. Não é muito difícil de fazer esse corte, né? Não, é fácil. É só uma maquininha e vai Corinthians. Ontem cortei. Mas não, eu digo mudar totalmente. Não. Teria coragem? Tenho coragem, pero... Não, eu quero ficar como eu gosto, né? E meus companheiros me falam todos os dias que tenho que cortar o cabelo, mas vou ficar como eu gosto. Pero eso no es todo. Quien caiga por Sao Paulo y con hambre puede fácilmente llegar hasta este restaurante y pedir un ceviche guerrero bien servido. El director del Corinthians, Roberto de Andrade, ya hizo más de una vez pública su admiración hacia Paolo. Ha asegurado que es el mejor delantero de Brasil y hasta quiere que el jugador peruano se quede hasta los 35 años junto al equipo. Y a este guerrero no le cae nada mal oferta, pues no solo se encuentra entre los 10 jugadores mejor pagados de América, al año recibe 3 millones de dólares. Todo indica que el club tendría pensado elevarle el sueldo, con lo que dejaría atrás a una de las estrellas del Corinthians, Alexander Pato. Sai guerrero, entra Pato.
Al millonario sueldo que percibe nuestro compatriota en el extranjero, habría que sumarle lo ganado por publicidad, pues gracias a su fama, ha posado para más de una marca. Y a pesar de no tener los dotes histriónicos de otros conocidos futbolistas, ha sido el rostro principal en varios comerciales. Esta campaña no es mi primera vez que grabo, sino ya he tenido otra oportunidad de grabar con otras marcas y nada, cada vez voy agarrando más confianza y nada, pero es que es súper divertido. Uf. Otra vez. Si tu tele se ve borrosa, cámbiate de DirecTV prepago. Los textos como que son un poco difíciles y de ahí como que tienes que hacer gestos con la cara y nada, pero como te digo, yo hasta el momento la paso bien y me divierto. Tengo una torcida muy grande, muy fanática y eso que los jugadores gustan. Y así Guerrero se ha convertido en el jale más certero del Corinthians. Nada mal para nuestro compatriota, teniendo en cuenta que hasta antes de mudarse al Brasil, Paolo no había jugado en ningún equipo profesional de esta parte del mundo, pues sus goles comenzaron a hacer historia en Europa. Hoy, más cerca de casa, tiene puesta la mira en el próximo encuentro vistiendo la camiseta blanquirroja. Para mí lo primero es pensar en Ecuador, ¿no? Creo que es un partido muy importante en el cual tenemos que sacar los 3 puntos. Después pensar en Colombia. Lógicamente ya van haciendo su análisis, el cuerpo técnico, para ver qué es lo que va a convenir mejor al equipo. La esperanza de llegar al Mundial es para los peruanos inagotable. Un sueño que se reaviva cada vez que el buen Paolo toca el balón con la selección nacional. Nada, que nos siga apoyando, que estamos a muerte y a esa gente que todavía tiene la confianza que nos vamos a seguir matando por la selección y que nuestro objetivo, bueno, o el de todos, a todos los peruanos, los que se consideran peruanos, es clasificar al Mundial. Pero lleguemos o no a Brasil 2016, Guerrero será indiscutiblemente nuestro héroe. Y ahora es la afición carioca la que lo ha nombrado como tal, pues será recordado en la historia de este club como el peruano que le dio el gol de la victoria para convertir al Corinthians en campeón mundial de clubes el 2012. A partir de aquel triunfo en el que el depredador festejó vistiendo la bandera peruana, todo Brasil cayó a sus pies. Oh, feliz, como falei, né? Que o objetivo se consiguió, né? Nosotros preparamos muy bien no Brasil, mucho tiempo. La prensa brasilera tampoco escatimó en elogios para el máximo jugador, al que han comparado con otros 3 delanteros de las filas del Santos de Neymar. Guerrero le costó 9 millones al Corinthians y en 10 meses ha sido más efectivo que Montillo, Miralles y Rodríguez juntos, que fueron comprados por 23 millones de dólares aproximadamente. Pensar que este pequeño que hace más de 25 años era cargado orgullosamente por su tío, José Caico González Ganosa, y que luego aparecería en un programa de Yola Polastri, llegaría a ser, por qué no decirlo, el más querido representante del fútbol peruano. Aquí lo vemos con tan solo 7 años vistiendo la blanquiazul, camiseta que nunca pudo vestir profesionalmente, pero que en aquella época ya la sudaba haciendo lo que mejor sabe hacer en la cancha. Hoy, más de 2 décadas después, Guerrero busca un nuevo título, que todos esperamos tenga el sello del depredador. Todos los partidos para mí tienen diferente historia, se juega diferente, ahora seguramente se va a presentar de otra manera porque jugamos en casa de Santos, entonces hay que jugarlo diferente seguramente. Pero preparado estoy para ese partido. A pesar que con un empate con el Santos ya tendría asegurado el campeonato paulista, Paolo quiere continuar con esa buena racha que lo ha colocado en lo más alto del fútbol brasilero. Por su parte, su rival Neymar espera cobrar revancha contra nuestro compatriota, que ya lo superó ampliamente en las votaciones para el mejor jugador del torneo paulista. Y por nuestro lado, está de más decir quién tiene nuestro eterno voto. Para todos y sigan torciendo para no es que alguien va a llorar mucho.